disrupts your farms. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave, like all the others. That's me. My name is Abe. I was Employee of the Year. Now I'm dead meat. I crossed the meanest boss in the world. Mullet the Gluckin. My whole life changed in just one day. I was working late one night at Rupture Farms. We used to make beach munchies. Until the beaches were through. We still made paramite pies. And we made some good scram cakes, too. I thought I had a good job, but that was before I knew how we'd make new and tasty. I was still to find. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckins were scared because prophets were grim. Hey, Tony, you see that? How the hell are we gonna get out of this one? Paramites and scrabs had been turning up thin. As you can see, things are going down. What? My God, Mullet, what are you gonna do about it, huh? Watch. But Mullet was cool. Show him. All right, boss. He had a plan. How? This new kind of meat? It was us! We got a lot of food left. We'll chop them up! I just had to escape. I just had to be free. I didn't even know I had a destiny. So, get me out of here! Muy buenas, amiguitos y amiguitas y las criaturas no identificadas, y bienvenidos a Oddworld New and Tasty. La remasterización hecha desde cero del antiguo Apes Odyssey. Yo jugué al Munch Odyssey, que es la secuela de ese juego, pero bueno, la verdad es que le tenía muchas ganas a este jueguecito, y ahora mismo lo tenéis en oferta en Steam, creo que está por 6,5 euros o así. La verdad es que está muy bien. Oh, esto es... bueno, estoy jugando con mando, se puede jugar también con teclado de ratón, pero dado que yo lo jugué en la Xbox, pues creo que será bastante más fácil si lo juego con mando. Esto no me peta ni hace nada. Bueno, vale. Vamos a ir avanzando. Vale, podemos subir aquí. Hola. Vale. Hey. ¿Qué pasa, señores? Hello. Hello. Hi. Me acuerdo que era muy graciosa la... Vale, con la X abrimos puertas y podemos entrar. La traducción a castellano la recuerdo súper graciosa. Lástima que aquí solo esté en inglés.
porque decía algo así como ¡Hola, Zopenco! Y cosas así, era bastante gracioso, pero es una lástima. Por aquí no podemos pasar. Vale, directorio. Vale, es un mapa. Rapture Farms. Estamos en el Zulag 1. Entonces podemos ver Zulag 1. Empleados publicados 70 de 299. Ah, no. En el Zulag 1 hay... Exacto, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues ya habéis visto que el lore del juego básicamente es que tenemos que escapar, uy, de aquí. Y vale. Es bastante gracioso, hay que admitirlo. A ver, se puede pasar por aquí. ¿Puedo pasar por delante tuyo? Sí, venga, hasta luego. Vamos a... Vale, hemos desactivado aquello. Podemos volver a pasar. Ey, venga, compañero, nos vemos. No, uy. Hey there. Hello. Hola. Hello. Hi. Oh, yeah. Venga, va, vámonos. Vamos a dejar de hacer el idiota. Pero este juego me gustaba muchísimo. Bueno, el de Mucho DC. Vaya. Vaya. Acabamos de matar a uno que se supone que es amigo nuestro. Genial. Vale, también con la X le damos a la ascensor. ¡Hostia! ¡No! Me he quitado el sigilo un segundo. Oh, aparecemos aquí. Vale, no está mal. No está mal porque así no matamos a nuestro querido amigo. Pues lo dicho, no sé si subiré este vídeo a la serie de juegos de infancia, porque realmente este juego no lo jugué en la secuela, pero la secuela está muy mal optimizada para PC. Pero si me animo y veo que mola un montón, igual hago serio. No lo sé. Eso ya lo veremos. Las Zetas me siguen, tío. Vale. Seguimos caminando tranquilamente, no hace falta correr. Hola, amigo. ¿Quieres ser mi amigo? Hey there. Hello. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Follow me. Okay. Oh. Vale. Ah, ya también hace. Maybe one day people will follow me around. Genial. Vale. Tranquilamente nos quedamos aquí. Perfecto. Hola, hey, compañero. Hola. Vale. Quiero recordar del Munch que había que. Coño. Pues igual no es así aquí. Ayuda a los morlos a escapar de la esclavitud. Canta con tap cuando veas un círculo. Ah, vale. Perfecto. Hemos ayudado a escapar a dos amiguitos. Me encanta nuestro amigo Abe. Venga, va, vámonos. Genial. Subida, hey, cada vez más. No, ese era muy rápido. Hola, amigo. ¿Puedo saludar a todos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Evadidos dos. Sí. Everybody. Hello. Ah, bueno, claro, no lo he dicho a estos que me sigan. Everyone. Hey. Follow me. Tú también, follow me. Follow me. Okay. Yubidu. Salvados. Fantástico. Hemos avanzado mucho. Seguimos en Zulag 1, ¿no? Sí. Vale, tenemos más empleados por ahí. Yo al principio pensaba que eso eran checkpoints, pero creo que no son checkpoints, que son empleados. Son amiguitos que tenemos que rescatar. Bueno, pues acaso vamos a ir aquí. Uy. De tranquis. Míralo. Vale. Hay que ir con cuidado. ¡Ey! ¡No pegues a mi colega! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Hasta luego!
Perfecto. Hey, compañero. Follow me. Va a ser super guays. Perdón. Estoy malito. No sé si lo. Vale, si paso por aquí, se van a hostiar. ¿Saltáis conmigo? Me siguen por abajo. ¿Y si les digo que se paren? Perfecto. Vale. ¡No, no, no, no! ¡Hijos de puta! ¿Puedo reiniciar el punto de control? Cargar partida. Reiniciar punto de control. Reiniciar. Vale, vale, vale. Estamos aquí. Seguimos. Salid de ahí, salid de ahí. Quedaos ahí. Lejos de estos malos. De estos malos señores. Vale, y ahí está para liberarlos. Esto abre la trampilla. Practica tus lanzamientos con un suministro ilimitado de tapones. También pueden ser una distracción útil. ¿Dónde están los tapones? ¿Cómo que tapones? ¿Qué tapones? Ah, venga, ahora sí. Hasta luego. Vale. No acabo de entender lo de los tapones. Es que tengo otro botón que tire tapones o algo así. Estoy. Ah. Esto de apuntar. Vale. Perfecto. Vale, espérate. Hay que bajar aquí. Abrir esta palanquita. Y decirle a esto. Follow me. Ah, vale. Hey, señores. Follow me. Okay. Venga, va. Venir su para acá. No. Perfecto, perfecto. ¿Cómo mola este juego? Ve para agacharte y luego pulsa izquierda derecha para rodar. ¡Yupi! Ahora que hay un señor. No, 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 no. Vale, vale. Follow me. Aquí anda. Wait. Okay. Perfecto. Vale, hay que pasar rodando. ¿Qué dice aquí arriba? A ver si lo podemos leer desde el principio. Los slicks pueden detectar tu movimiento incluso si estás escondido en los conductos de vapor. No te muevas cuando estén frente a ti. Ah, oh, mira, puedo desplazarme. Vaya. Eso ha hecho pupa. Ven aquí. Me están viendo. Obviar.
Dios, qué malo soy. Ya era alguna forma de subirse aquí. ¿Qué dice? A tu ver que se trate delante de un obstáculo alto o agáchate frente a un obstáculo bajo ya. A ver. Everyone, vale. A ver si se va. Ahora. Vale, me gustaría ocultarme en los conductos de vapor, eso es. ¿Qué dice? Pero no sé dónde están. Vale, eso creo que significa que me han pillado. Vale, vamos a pasar muy lentamente. Ah, vale, esto es. Aquí dentro no me ven. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver si podemos tirar uno de estos para allá. Casi, casi, me ha dolido, me ha dolido. Bueno, este señor pase para allá. ¡Hasta luego, primo! ¡Ey, compañero! ¿Qué pasa? Venga, va, ven conmigo. Vale, a ese lo salvamos. Y ahora vamos a intentar ir a por nuestro otro amiguito. ¡No! Me ha dado. Corre, 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 corre. Yo voy en bolita, ¿vale? Modo bolita, modo bolita. Ay, venga, para adentro. Perfecto. ¿Qué pasa, primo? ¿Te tiras conmigo? Sí. Venga. A tu casa. No. Ahora sí. Checkpoint. Esa cosa del suelo tiene pinta de petar. Eso lo he leído, reactivar bombas con X. Reactivar bombas con X. Vale, ahora está desactivada. Venid conmigo. No vais para casa hoy. Venga, ábrete, ábrete para. ¿Venid pajaritos? Hasta luego. Manda una postal o algo. Vale, vamos a ir con cuidado aquí. Que no sé lo que hay. ¿Puede haber malos malotes? No. No hay malos malotes. Aprende a correr. Pulsa A corriendo para saltar a una plataforma más alta y A de nuevo para impulsarte. Vale. No tengo muy claro lo que hace esto. Ah, eso está muy bien. ¿Durante cuánto tiempo se para? ¿Para siempre? ¿Puedo saludarle? Perfecto, 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 perfecto. A ver. Pulsa X cerca de la palanca para accionar la sierra de carne. Ah. O sea que puedo llamar la atención de este tío. Hey there. Follow
Vale, creo que no va por ahí. Ahora cuando esté me soya. Ahí está. Ya está, hemos hecho un puré de Slig. Uy, ahí está muriendo gente. Seguridad Slig. Marchando 9 granjas hostiles. Zona de... Oh, Dios. Agradable todo. Creo que si me da una cosa de esas en la cabeza, muero. Efectivamente. Había que comprobarlo. A este hombre ya. Uy. Ahora sí. Venga, hasta luego. No. Pero solo repala. Eso tendrían que señalizarlo, hombre, en algún sitio. Solo repala. Se dice y ya está. No es necesario el botón. Nada, no hace falta recogerlo. ¡Hostia! Vale. Que si te das la cabeza directamente te mueres, ¿no? O sea, no hace falta que te triture, ¿eh? Uy. No, si aquí no ha pasado nada. Tú sigue tu camino. Sigue tu camino, amigo. Venga, hasta luego. Venga. Se puede. Vale. Todo bien. Traumatismo, ¿eh? Traumatismo craneoencefálico y muerte. Venga, tú y yo sabemos que te quieres ir. Vale. I believe I can fly. Vale. De momento tenemos 0 bajas de nuestros amigos. Lo cual es fantástico, maravilloso, estupendo. No había visto eso. Ah, que se activa ahora la hija de puta, ¿eh? Vale. Vale, cambiamos. Ahora, corre. Vale, esta está desactivada, parece, ¿no? Vale, esperad un segundito. Y ahí tenemos... Sí. Si yo saludo a aquel de allí... ¡Oh! Error. Bueno, va. Mátame, porque... Digo, igual no se despierta, ¿sabes? Yo qué sé. Ahora. Vale, ¿esto qué hace? Uy. Vale, y ya está, ¿no? Vale, compañeros. Esperaos aquí. Vaya. Quizá no he entendido yo muy bien lo de las bombas. Everybody follow me, please. Wait here, right. Hello. Follow me. Okay. Wait, sure. Vale. Vale, vamos a ver cómo podemos despistar a este señor. La puerta está aquí.
Vale. Igual tirándole simplemente un botón. Ahí está. Se murió. Señores. Hola. Vení, vení, vení. Qué muy divertido. Hay una puerta aquí. No, hombre, no. No vayáis, pajarismos. ¿Pajarismos? Ahí está. Todo adentro. Super fiesta. Puertismo. Siempre me equivoco. Está la cosa interesting. ¿Esto qué es? ¿Parece un 1? Sí. ¡Wow! Increíble. Nos movemos a toda máquina. Vale. 2. Fantástico. O sea que ahora debemos estar en el nivel 2. Por lo tanto, es un momento perfecto para deciros que hasta aquí el primer episodio. Y espero que os haya gustado. Si os mola la idea de seguir con este juego y hacerle una serie, pues hacedmelo saber. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.